escritor español? ¡Joder! ¡Insulta a López Obrador! Esto, por pedir a la corona española, se disculpe por abusos en la conquista de México. Te traeré los pormenores de esta nota a continuación, aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Excelente martes 26 de marzo. ¿Y qué dijeron? Hoy no va a haber video con el 2.0 porque anda viajando. Pues no, aquí estamos porque tenemos que dar la cara, tenemos que dar la nota precisa, la nota veraz. Y hoy la nota la da este estúpido. No tengo otra forma de llamar a este señor, si es que puedo decirle señor, de nombre Arturo Pérez. Sí, Arturo Pérez Reverte, un escritor español que la verdad no ha escrito nada muy trascendente. Solo ha escrito estos libros que le gustan a la gente por morbo. Su obra máxima, o sea, habla mal de México el señor, y su obra máxima es La Reina del Sur, un libro que habla sobre una narcotraficante y que pues obviamente está inspirado en México. Ese es el máximo epítome de la literatura para Arturo Pérez Reverte. O sea, es como que el libro de cabecera barato, algo así como Cañitas o como Juventud en Éxtasis de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, porque no encuentro otra forma para describir este libro. Es la versión del libro vaquero fifí, algo así podría encontrarle al contexto de Arturo Pérez Reverte. Y ahora el señor se ofende, o sea, como buen español, tío, se ofende por todo lo que está sucediendo ante este llamado de atención de López Obrador. Y es un llamado de atención porque sí, los conquistadores se pasaron, destruyeron templos, destruyeron pirámides para construir iglesias. Lo único que López Obrador pide es que el presidente de España diga, o el rey de España, perdón. Sí, nos pasamos, fue excesiva, fue gandalla, se acabó. ¿Es tan difícil eso? Aunque no lo sientas. La verdad creo que esto se está saliendo de control, porque los españoles se están viendo muy orgullosos. Desgraciadamente en México, los grupos conservadores pues están apoyando esta postura española. Pero vamos a checar precisamente la nota de este disque escritor. Y dice, escritor español insulta a Andrés Manuel López Obrador. Tiene apellidos españoles y vive allí, dice. El escritor de La Reina del Sur, no hombre, qué libro. No, o sea, bueno. Arturo Pérez Reverte insultó al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber pedido que el rey de España se disculpara por los abusos que cometieron durante la conquista. El escritor de La Reina del Sur, Arturo Pérez Reverte, insultó al presidente Andrés Manuel López Obrador mediante un tuit, luego de que el presidente exigiera una disculpa al rey de España, Felipe VI, y al Papa Francisco por los abusos cometidos durante la conquista. ¡Que se disculpe él! ¡Que se disculpe él, tío! ¡Que tiene apellidos españoles y vive allí! Arremetió el escritor mientras compartió una nota sobre la petición de AMLO. Asimismo, dijo que el presidente de México era un imbécil y un sinvergüenza. Y si este individuo se cree de verdad lo que dice, es un imbécil. Si no lo cree, es un sinvergüenza, finalizó el escritor español. Y aquí está el famoso tuit de este señor, de este pues personaje de España. Y es que todo comenzó cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó a través de un video compartido en sus redes sociales, en donde confirmó la información publicada en un principio por el medio El País. Envió una carta al rey de España y al Papa para que se hagan un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a las que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz, narró el presidente.
Después de lo anterior, España rechazó con toda firmeza estas declaraciones, además de que lamentó que la carta se hiciera pública. Pero bueno, es que el país, el periódico, lo hizo público primero. Por ello, dicho país dijo que la llegada hace 500 años de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. O sea, se pasaron de lanza, pero no lo reconocen. Y vamos a ver precisamente el tuit de este señor, la forma en la que insulta precisamente al presidente de México. Yo creo que si algo ha caracterizado a México, en especial a López Obrador, es precisamente eso. O sea, no llega a denostar, no llega a insultar. No sé por qué este hombre que ha vivido de México, que ha comido de México, gracias a la Reina del Sur, ahora se pone en esa postura tan digna. O sea, es como si yo empezara a hacer chistes de gallegos. Ah, eso no les gusta, ¿verdad? Y ahí no se está torturando a nadie, ni se les aplicó nada malo. Es un chiste. O sea, esa es la lógica que hoy impera. Esa es la lógica que están manejando estos estas imágenes políticas. Estos actores políticos. Obviamente hay gente que lo apoya y gente que no. De Argentina que ni opinen porque están más fregados. Ahí ya ni se acabaron con todas sus tribus originales. Dice: ojalá vengas a la próxima FIL de Guadalajara. Aquí te esperamos en la FIL para recordarte el 10 de mayo y decirte que eres un ignorante de la historia de México. Sigue observando tu ombligo y curándote de tus hemorroides. Esto es un mandatario. Esto es de un mandatario a otro. Estúpido. Mi presidente nunca ha insultado al tu rey. Estás muy viejo y muy tarugo. Desgraciadamente los Pirineos detuvieron a las mentes brillantes de llegar a España. Se quedaron los godos y los bárbaros. Claramente no evolucionaste. Dice... bueno, aquí hay gente que según nos han traído los españoles mucha cultura también. Hay que reconocer, o sea, que también muchos tenemos pues un apellido mestizo, un apellido que pues se fusiona entre lo mexicano, entre lo teotihuacano, lo mexica y lo español. Pero a fin de cuentas tenemos una identidad mexicana. Es triste ver cómo, por ejemplo, hoy el PRIAN se une para criticar a López Obrador por esto. No que el PRI siente tanto los colores de México. No que el PRI representa a los mexicanos. Pues esto no es cierto. Esto es solamente parte de una historia. Y recordemos que la historia es cíclica. En la época de Juárez, en la tercera transformación, había un grupo llamado los conservadores, que eran las logias yorquinas. Pues bueno, este grupo, encabezado por Lucas Alamán, hicieron traer a Maximiliano de Habsburgo para que gobernara México. Ahora, prianistas se ponen al servicio del rey de España, ofendidos por lo que dijo López Obrador. Pero claro, ellos comparten apellidos como Gómez del Campo o Cabeza de Vaca. Esos son los apellidos panistas. No los estoy inventando. Pero, hoy las cosas son diferentes. Hoy vivimos en una época en la que se toma en consideración a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios. No podemos estar ante insultos como estos de Arturo Pérez Reverte. Lo único que sabe de México es su Reina del Sur. Un cuento fantasioso de una historia de, les digo, el libro vaquero, versión fifí. A ver, si estuviera tan mal López Obrador, pues sería el único presidente del mundo que pediría pues que se pida una disculpa. Pero no. Un hombre de mundo, un hombre admirado por la clase fifí, también lo ha hecho. De hecho, vemos la cara del Papa como que no le gusta mucho. Ahí están los ojos del Papa así como diciendo, ¿qué pasa? Dice, Justin Trudeau invita al Papa a pedir perdón a indígenas de Canadá. Esto fue en el 2017. El portavoz del ministro canadiense reveló que la solicitud de reconciliación tiene que ver con el maltrato de misioneros de la Iglesia Católica hacia indígenas de su país. O sea, Andrés Manuel no es el primero, ni el único, ni el último presidente
que va a pedir que la iglesia, que los gobiernos, bueno, que los países que colonizaron, pues pidan disculpas. Holanda ya lo hizo con Indonesia, Japón cuando invadió Corea. Entonces, esto no tiene nada de malo. Al contrario, puede demostrar la diplomacia y la voluntad que tienen los países el uno con el otro. Lo que pasa es que a España le duele porque tiene muchas acciones en México. Tiene muchos negocios. Entre ellos, Iberdrola, por ejemplo, en el que Calderón es socio. Grupo energético del sureste de los Mourinho, de aquel amigo de Calderón, y que son de Vigo, de ese, es parte de ¿cómo se llama? Son gallegos, de esa área gallega de España. Y así hay muchos otros, en muchas otras empresas españolas que se quieren ver fuertes ante México. Pero España no es lo mejor del mundo. No por estar en Europa. Miren, se los voy a poner fácil. La selección española, cuando ganó el Mundial, era en su mayoría de Cataluña. Cataluña no aguanta estar en España. Se quiere independizar hace muchos años. ¿Que el fútbol español es el mejor? Bueno, te lo diría que sí. Cuando los mejores equipos tengan muchos jugadores españoles. El Real Madrid, cuando juegan españoles, juegan 3 o 4. El Barcelona juegan otros 3 y ellos no se sienten españoles. Eso no quiere decir que tengan mucho amor a su patria y no quiere decir que tengan el mejor fútbol, y es de lo que más se jactan. Ahí es donde realmente te das cuenta, pues, que ni ellos se aguantan. Bueno, así las cosas precisamente con esta situación hoy México, España. Esperemos que todo se arregle. Ya no le hagan tanto de todos. Pidan disculpas y tan hermanos y amigos como siempre. Y recuerden, yo no soy español, tampoco fifí, mucho menos chayotero. Yo soy bien mexicanote, soy el 2.0 y los invito a que vean el próximo video. Pues saben que se pone bueno. ¡Va que va!